Rodríguez controla Galeto, la paró con el pecho Galeto, Galeto para Pablo García, la para García de taco, muy bueno para Galeto, se va Galeto por afuera, quiere el centro, jugó por abajo para García, gol, gol, jugó la pelota por abajo, una salida en falso de Volpi, salida en falso de Volpi, increíble, a los 17 minutos García se va arriba y pone el partido 1-0, primera llegada de River. Error de Volpi en la salida, increíblemente, y a los 17 minutos River se pone 1-0, se equivoca el meta de Peñarol y aparece el gol de River que no lo merecía, pero bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? Un blooper, eso fue el gol de River. Galeto se fue por izquierda, puso una pelota, pero sin ninguna intención. La pelota entró poco menos que suavecita. Mirábamos si entraba o no entraba. Un blooper el gol de River. El Edente prolonga el tiempo de juego. De 12 a 23, se pagás una hora y disfrutados. Morelli, casi camino Carrasco. Cuatro chances de gol Peñarol y llega esto. Lateral que va a tomar River. Se equivoca Volpi. Y River se encuentra con un gol absolutamente inmerecido, pero esto tiene el fútbol. Colorpinturas.com. Va a rematar Cepelini, le va a pegar la pelota. El número 8 de Peñarol, vamos, Peñarol, 22 minutos ahora. Va Cepelini. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Cepelini! Y quedan hecho uno los jugadores y los hinchas, separados por el alambrado, pero van todos a correr, a abrazarse con los hinchas detrás del arco, del arcrichazo que se tiró a la derecha, y a la izquierda fue la pelota. ¡Peñarol! Empata el partido, lo merecía, el penal bien cobrado a Agustín Canovio, y Peñarol con gol de Cepelini a los 22 lo empata. ¡Vamos por todo, Peñarol! ¡Vamos! ¡Peñarol 1! ¡River 1! ¡Ahora sí, Peñarol! Bien pateado el penal, arquero para un lado, pelota para el otro. El 1-1 tiene que tonificar a Peñarol, que tiene que poner la pelota en el piso para llegar al segundo. Peñarol es más, tiene que tener la tranquilidad para manejar el partido. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. A casi un siglo de vida, fabricando bombillas, mates, puñales, semillas en plata y oro personalizados. Única platería criolla, en Miguelete 1684. Seguinos en Instagram, Bresciani. Platería bueno, criolla. Quedó sentido, hinchazo, que estaba sentido. No pareció sentido en el penal porque voló bien, Voló con todo en el penal. A la otra pierna. Yo le decía recién a Nico que yo también se lo hubiera pateado a la pierna embromada, porque no se podía firmar para ese lado. Bueno, ahí están atendiendo el hinchazo, gana Peñarol, empató Peñarol 1-1, sí. A los 22 fue el penal, van 23-50 ya. Ahí va. 18.colorpinturas.com. Va a rematar Cepelini, le va a pegar la pelota. El número 8 de Peñarol, vamos, Peñarol, 22 minutos ahora. Va Cepelini. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Cepelini! El mejor atado para el asado con el mismo domicilio. 097-684-276. Bueno, con gusto a poco el partido. Lo mereció en el primer tiempo Peñarol, lo aguantó River. Terminó 1-1 en un partido donde, la verdad, el segundo tiempo de Peñarol fue un manojo de nervios. La ansiedad lo gobernó, no pudo, y Peñarol finalmente consigue un punto. Se aleja más de Nacional, que ayer perdió, pero está Cerro Largo, que juega mañana, y con quien jugaremos el viernes. Exactamente, pero la ansiedad que te hablábamos en el primer tiempo, la que no le debía ganar a Peñarol, y se terminó jugando al pelotazo cuando vos tenías que tratar de entrar al área. Las veces que lo hiciste, llevaste peligro. Rematamos poco en el segundo tiempo. Y la mayoría a un bien ubicado hinchazo, que repito, no tenía nada. Porque en la última sacó largo con la zurda, que era la que supuestamente tenía lesionado. Pero esto es así. Peñarol no hizo lo que tenía que hacer para ganar un partido
donde era superior, pero no pudo vulnerar a la defensa de River. Dejó pasar una buena oportunidad Peñarol hoy. Tenía prácticamente para ganar el partido, sobre todo en el primer tiempo. No se dio y River se queda con este 1-1 aquí en el Zaroldi. Saluda Peñarol, repito, con sabor a poco este encuentro. Mañana juega Cerro Largo. ¿Con quién es que juega Cerro Largo mañana? Con Rentistas. Con Rentistas. 9:45. A las 10 de la mañana prácticamente juega Cerro Largo para cerrar esta fecha y Peñarol jugará el viernes luego. Ahí está Peñarol, la charla de los jugadores de Peñarol.